Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar decorando este álbum tan bonito de boda, que es un álbum negro, rojo y blanco, pero le hemos agregado toques en rosa y en craft, en cartulina craft, para darle ese efecto de calidez, un poco de gris también y unos tonos muy leves en beige. Espero que les esté gustando. Ya llevamos dos tutoriales en los que en el primero hicimos toda la estructura, ya que este álbum es bastante grande y lo hemos hecho todo desde el principio. Además hicimos una encuadernación muy muy resistente y que nos permitía añadir un sobre en cada una de sus hojas, añadiéndonos también dureza a cada una de estas hojas para que todas las estructuras que nosotros vayamos a hacer en el transcurso del vídeo nos aguante bien y quede bastante resistente. En el vídeo anterior nos quedamos en la página de la izquierda, en la que hicimos varias ventanas, 8 ventanas, muchas ventanas, pero nos quedó pendiente hacer el paso a paso de este bolsillo. Lo que he hecho es agregar una cartulina blanca del mismo tamaño de la cartulina base y he hecho una pequeña solapita de 1 centímetro. A esto le he agregado este trocito de papel decorado de color negro y grises y blanco con flores para que tape la solapita, y luego he agregado una especie de cartulina en una tira para hacer el bolsillo. Ahora lo que estoy haciendo son tabs, diferentes tabs, en donde voy a agregar pues cinta, encaje, hilo de yute y diferentes cositas para que se vea muy muy lindo. He agregado una especie de pequeño orificio con la crop dye y he introducido una cinta, un encaje y lo he amarrado. Y luego la hoja grande la he decorado. Y ahora vamos con la siguiente página. Simplemente lo que he hecho es agregar un trocito de la cartulina que ya venía escrita con este mensajito de Story of Oof. Y en la página siguiente voy a agregar una especie de ventanas, pero haciendo como una estructura cuadriculada. Ya van a ver, es muy sencillo. Y lo que haremos es tapar la solapita para que no se vea cómo hemos hecho esta estructura. Necesitamos 4 cartulinas de 20x15. Como les dije antes, todas nuestras estructuras van a medir 20, 15, 12, 20, para que no se les haga difícil el medir. Dos de ellas vamos a hacer una pequeña solapa de 1 centímetro a lo horizontal y en dos de ellas a lo vertical. Vamos a pegar nuestras primeras dos, una a la derecha y otra a la izquierda, intentando medir bien. Yo aquí me pasé un poquito, así que la despego y la vuelvo a colocar en el sitio adecuado. Me ha dado tiempo para darme cuenta que estaba mal. Y ahora voy a pegarla de la parte superior. Y así inferior, derecha e izquierda. Y así hasta formar una especie de cuadrado. Voy a ir agregando ventanas y que me hagan una estructura cuadrada. Ya verán el efecto que hace esto y es súper súper bonito. Al agregar 4 cartulinas me van a entrar 9 fotos, 4 fotos más la base. Y ahora la inferior. Por lo tanto, es importante que las solapitas, todas las cartulinas miden lo mismo, 20 por 15 centímetros, pero las solapitas tenemos que tener cuidado que dos de ellas van a ir a lo horizontal y dos a lo vertical. Lo que tengo que hacer ahora básicamente es cubrir todas estas solapas, que era lo que les decía al principio, con un papel decorado o con una misma cartulina blanca. Yo voy a utilizar esta gris y le voy a colocar un trocito de tirita que me haya sobrado, porque me falta como un poquito más grande. Ahí estoy, un trocito que me había sobrado que tenía por ahí para no tirarlo, y ya coloco pegamento en mi base. Este tipo de pegamento tiene que ir muy bien adherido a las esquinas para que no se me despegue y no se note cómo he hecho esta estructura, y que una vez que esté ya terminada, la gente lo abra y crea que viene toda junta o que la he hecho toda junta, y no, la hemos hecho por trocitos y se ve súper súper linda. Como yo pienso agregar volumen a esta estructura, voy a hacer una especie de plieglecillo
muy 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 angostito de unos 0,4-0,3 milímetros con la plegadera directamente con la regla para formar como una especie de grosor y que las cartulinas tanto superior como inferior me entren perfectamente y no se me haga esa especie de abultado porque no tengo espacio para que la bisagra me cierre. Hago lo mismo del otro lado, son unos 0,3-0,4 milímetros. Y lo doblo muy bien para que me haga como una especie de espacio que se me haga en 3D esta estructura. Puedo hacerlo antes o puedo hacerlo posterior. Ahora lo que haré será decorar con las cartulinas de mi preferencia todo lo que es estas ventanitas. Las 8, tanto, o sea, las 4, que serían 8 por delante y por detrás. Y lo coloco de la manera que a mí más me guste. Y así con unos corazones muy románticos. Y una vez que ya está todo pegado, ahora me voy a la parte interior. Voy a perforar los bordecitos para darle un poquito más de vistosidad, ya que la cartulina es bastante plana y me he decidido por el mismo modelo duplicado. Entonces, para darle un poquito más de diversión a este modelo, le voy a perforar a alguna los bordecitos con esta perforadora de Martha Stewart. Esta perforadora es una de mis favoritas, ya está descontinuada y la verdad es que la uso poco. Porque no quiero que se gaste, no quiero que se me rompa, no quiero que se pierda el filo. Y la verdad que me gusta muchísimo esta perforadora y ya no la van a crear más, es una pena. Ya no la hay, de hecho lo que quede es lo que hay en stock en las tiendas. No la he vuelto a ver, pero créanme que si la veo por allí la compro para tenerla guardada porque me gusta mucho esta especie de blonda tan bonita, me hace un efecto muy muy delicado en los álbumes. La utilicé en el taller que voy a dar en Sevilla, que di en Sevilla y el efecto en el bordecito era súper súper bonito y romántico. Aquí ya estoy terminando de decorar mis 8 cartulinas o mis 4 cartulinas por los dos lados y para terminar ya lo que hago es agregar algún mensajito, algún tag con un mensaje o por ejemplo si tenemos chipboard, pegatinas o lo que tenga esta colección. En mi caso, como esta colección no tenía ni pegatinas, ni chipboard, ni tampoco tenía tab la colección, entonces yo lo que he hecho es crear mis propios adornos que lo hicimos en el vídeo de la semana pasada en donde creé con sellitos de diferentes mensajes y troqueles creé mis propios adornos para darle ese efecto más bonito y con mensajes súper románticos, positivos y que queden así todo más personalizado, que no solo sea en inglés sino también en español. Y así ha quedado la estructura y para terminar vamos a agregar nuestro maxi tat, el tag maxi, para la parte de la encuadernación. Ya yo los he hecho previamente, son 8 de ellos y los decoré tanto por delante como por detrás. La decoración de estos tabs no les suelo agregar mucha decoración puesto que me gusta agregar las fotos y luego encima de las fotos ya colocar los adornos. Porque acuérdense que al entrar en un bolsillo, si yo agrego mucha decoración me hace tope y luego entrar y salir es más difícil. En este tipo de tab pueden entrar hasta 8 fotos o 4 fotos dependiendo 2 y 2, si son de las 10x15, si son de las pequeñitas podría incluso colocar 4 de cada lado. Y ahora para otra estructura no podía faltar mi desplegable y lo saben, me encanta agregar los desplegables y vamos a primero, es una manera muy muy facilita que he buscado de hacer este desplegable y vamos a cortar una cartulina de 38 por 20 centímetros y la vamos a plegar a los 20, a los 22, a los 24, a los 26 y a los 28 centímetros. Nos tiene que quedar una estructura como esta. Luego todos esos pliegues que hice los voy a marcar bien tanto por delante como por detrás para que mi desplegable, una vez que ya lo arme, me deslice perfectamente.
Esto también se le dice deslizable o desplegable, ya hay diferentes maneras de llamarlo. Y así me tiene que quedar. Ahora en la parte de atrás, es decir, como la base, yo voy a agregar otro trozo de cartulina para ampliar la solapa en la cual yo tiro. Ahora entenderán lo que yo les estoy diciendo. Esto es opcional. Si ustedes quieren, pueden ir cada pliegue haciéndole un bordecito para que les quede así como una especie de blondita, que queda muy lindo, es un detalle. Esto es opcional, puede ser totalmente recto. Estos desplegables o deslizables también los podemos hacer en forma, por ejemplo, un corazón cuadrado, en forma de lo que a ustedes se les ocurra, y queda súper genial. Nunca he hecho ninguno con corazón, por ejemplo, pero podríamos hacerlo para que vean que es igual de fácil. Ahora voy a agregar este trocito de cartulina decorada que la voy a agregar a la base, a la parte donde no está plegada, y voy a cortarla a 20 por 25, y la pegaré en toda la totalidad de la base. Toda esa parte que no está plegada la voy a pegar bastante bien. De esta manera es para dos motivos: el primero es para que me decore la estructura, y el segundo es para que me quede una solapa para yo poder tirar de ella, porque si no voy a tener que levantar la última hoja para poder tirar de la estructura. Podríamos cortar la cartulina directamente bastante más larga, eso lo hemos hecho en otras ocasiones, pero intento variar un poquito para que vean diferentes maneras de hacer esta estructura. Y ahora vamos a agregar nuestra faja. La faja puede ser del tamaño que ustedes quieran, pero yo en este caso la he cortado a 6 por 26 centímetros y la voy a pegar en la totalidad en la base, en la última solapa que me quedó. Aquí estoy plegando primero, pero podría perfectamente primero pegar y después plegar. Voy a pegar todo el fajín en la solapa inferior, en la última que me quedó, el trocito que me quedó debajo. Ahí estoy como probando que me va bien, que rueda perfectamente. Ahí todavía no está pegado, pero ya sé que una vez que lo pegue va a quedar muy bien. Y ahí voy. A mí es que me encanta, tengo como una especie de adicción de darle hacia arriba y hacia abajo a este tipo de estructura, y lo suelo hacer mucho incluso antes de entregar los álbumes. Se los recomiendo porque así de esta manera el papel se hace al movimiento y luego es más fácil rodarlo, porque al principio se puede trabar un poquito, puede haber un poquito de pegamento de exceso o un trocito de cartulina un poquito más amplia. Entonces, al ir abriendo y cerrando varias veces, la estructura se va como acomodando a ese movimiento y queda mucho mejor. Una vez que ya pegue mi fajín, me tienen que quedar de esta manera, las dos solapitas posteriores así, y aquí ya no voy a pegar más que mis ventanitas a cada uno de los espacios que he plegado. Lo único que voy a pegar son estas dos estructuras al álbum, esto que estoy yo señalando. Nada más va pegado, ahí no pego, y doy la vuelta y aplico pegamento en esas dos solapitas pequeñas y luego lo pego al álbum. Esto lo hemos hecho un montón de veces en el canal. Ya lo que haré será agregar mis ventanas. Y aquí, antes de eso, voy a decorar un poquito el fajín para que me quede más bonito, y tapar también la marca que he hecho con el lápiz. Ya tengo mis ventanitas, que las voy a cortar a 20 por 12 y voy a hacer 5. Voy a aplicar pegamento en el borde inferior de mi primer pliegue, teniendo mucho cuidado de que el pegamento ni la cartulina me quede justo en el pliegue, sino 1 o 2 milímetros por debajo, para que cuando esta estructura dé la vuelta no me choque el pliegue con la cartulina. Voy a pegarlo en cada uno de los pliegues, pero no sobre el pliegue, sino 1 o 2 milímetros por debajo. Puedo aplicar pegamento en toda la base del pliegue o puedo hacerlo solo en una hilerita, que lo estoy haciendo en esta ocasión, solo un poquito de pegamento.
y lo que me queda es pegar a mi base de álbum esta estructura por las dos solapitas pequeñas que me quedó en la parte de atrás. Mientras se va secando, porque esto sí se los digo, no se desesperen y no vayan a alar ni vayan a rodarla hasta que no esté bien seca. Voy a hacer, ahí está, nos rueda perfectamente. Y lo que haré será ahora ir colocando trocitos de cartulina decorada en cada una de ellas. Los voy a hacer liso para que no tenga problema con la foto. Y en este caso podría colocar fotos tanto en donde está la cartulina decorada como en la parte posterior. Una foto pequeñita con alguna pegatina, con algún mensaje. Y en vez de 5 fotos, podría introducir hasta 10 fotos. Y una vez que ya esté todo bien seco, abro y cierro. Y miren, ha quedado perfecta. Sin ningún tipo de dificultad, abrimos y cerramos. Si yo la hago con cartulina un poquito más gordita, de unos 300 gramos en adelante, me va a quedar mucho mejor esta estructura porque va a tener fuerza, va a tener cuerpo y a la hora de yo tirar, la cartulina no se me va a doblar ni arrugar. Así que este tipo de estructuras yo recomiendo hacerlo con cartulina un poquito más gordita. Yo en este caso he utilizado cartulina de 340 gramos, pero la hay hasta de 400, 500 gramos, que bueno, ya eso es una exageración, ya eso es como un cartón, tampoco hay que ser tan exagerada. Yo creo que entre 300 y 280, 300, 340 está estupendamente para el gramaje de una cartulina en este tipo de álbum. Y bueno, aquí mi obsesión, otra vez tirar, y lo hice como 100 veces más. En este lado lo que hice fue agregar una maxi ventana para darle más volumen al álbum. Y ahora nuestro tag, y lo voy a agregar en color negro para que me dé contraste a todo lo blanquito del álbum y los trocitos de cartulina decorada blanca que utilicé. Hasta aquí hemos llegado en el álbum de hoy, ya llevamos 17 minutos, pero no se preocupen porque muy prontito tendremos ya otra vez más decoración, más estructura. Espero que les haya gustado, me sentí muy feliz de que el video anterior tuvo una acogida muy buena porque les encantó mucho el acordeón. Me alegro muchísimo y yo voy a seguir aquí editándoles vídeos para que ustedes tengan muchas ideas, muchas inspiraciones. Un besito muy grande y nos vemos muy prontito. Adiós.